Es una relación muy afortunada. El tema de transparencia es compartido por nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California, y por el Instituto de Transparencia, Protección de Datos Personales y de Acceso a la Información de Baja California, a través de los cuales se está promoviendo la cultura de la transparencia, no únicamente a el alumnado, no únicamente pues a toda la comunidad académica, sino a toda la población baja californiana. La UABC es uno de los sujetos obligados que ha estado puntualmente cumpliendo con sus obligaciones de transparencia. Es una gran satisfacción para todos ello, tanto para el órgano garante local, que es quien tiene que velar precisamente porque ello se dé, como para la propia universidad. Y hoy hemos sido afortunados de una vez más ser recibidos por el señor rector y trazar estos temas de tanto interés, que son los que nos han desarrollado ya una agenda con grandes frutos, como el recientemente concluido diplomado en materia de gestión documental, comúnmente conocido como de archivos, y muchos otros proyectos que tenemos en ciernes del actual pleno del ITAIT-BC. Y nosotros tuvimos este acercamiento con la universidad, vimos una proyección de una escala académica en donde la oferta incluyera este diplomado que ya se llevó a cabo. Próximamente se va a desarrollar uno en protección de datos personales y estamos trabajando también una especialidad con la posibilidad eventualmente de que pudiéramos ascender también incluso a un posgrado, a una maestría. Así como próximamente también daremos a conocer la participación que tendrán ambas instituciones en el denominado Plan DAI. Es un acuerdo nacional, es una política pública emanada del INAI que está buscando precisamente promover el derecho de acceso a la información pública, que se denomina pues un derecho llave, porque abre las puertas hacia otros derechos humanos que no son para todos muy importantes.